sin. Either way, I heard you split up with him. Apparently she should get over her flaws. Well, get over mine and I'll get over yours. Don't wanna hear about your broken heart. Everybody says that good things never last. I ask you very nicely to keep me in the know. You want a bit of space, but I won't let it go. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Forget about it, oh, forget about it. Forget about it, I can be your back to front. Hola chicos y chicas, pues acabamos de llegar, nos fuimos a dar una huertita ahora después de levantarnos un poco de la siesta, nos fuimos a dar una huertita a Tamaraceite al 5 Ocean. ¿Tú? ¿Qué rápida vas hoy, Encanto? Sí. Por si acaso la cámara tenga poca batería, me deja un poco botada, pero bueno, que siempre me pasa lo mismo, me deja botada, pero bueno. Bueno, que os voy a enseñar la cosilla porque había una oferta bastante interesante ayer en el 5 Ocean y bueno, pues vamos a enseñar. El kilo de chuletas estaba a 2,20 y nos trajimos dos bolsitas de creo que 6 chuletas o 7 chuletas cada bolsita. Y voy y saco los jamoncitos que estaban a 1 euro. Los jamoncitos de muslo y los de ala a 1 euro. El kilo. Esto de carne mechada de pollo medio kilo estaba a 3,90. Lo vamos a dejar fuera para cenarlo esta noche. Porque el rato tiene antojo. Está antojado últimamente. No sé. Que está antojado últimamente. Yo no sé. Este paquete de papas estaba el kilo a 1 euro y tiene 2,5 kilos. Creo que costó. Si no hice yo las cuentas media raras, creo que costó 2,50 o por ahí. 2,5 kilos, porque Ro estaba antojado y digo, vamos a llevarle esto al antojo al niño, para que no se le antoje. Estaba antojado. Más jamoncito de muslo, el kilo seguía 1 euro, no ha cambiado desde la primera bolsa que enseñé. Qué guasa de nuevo. De los nuggets de pollo que están en la bolsa a 1,70 el kilo, trajimos dos bolsitas, esta y otra más que está por ahí perdida, porque a que adivinan por qué la traje, porque Ro estaba de antojo Ro. ¿Qué le vamos a hacer? Y cuando Ro está de antojo hay que hacerle el antojo, si no coge perreta de sueño, ¿sí? Como los niños chiquititos. Perreta de sueño, pues eso. La otra bolsita con chuletas, que las chuletas, ya os digo, estaban a 2,20 el kilo. Y ya era hora de ir llenando el congelador, que para algo se tiene el congelador. No se tiene de adorno. Bueno, a lo mejor en algunas ocasiones sí lo tenemos de adorno, pero en esta ocasión no. A mí se me va un poco la bola de vez en cuando. Ustedes ya me conocen, aquí estamos todos en familia, ya me conocen y saben cómo soy. Otra bolsita, que ya saben que estaban a 1 euro. Es que me trajo una harta de bolsa de jamoncito de pollo, porque es una cosa que hay que aprovechar cuando están de oferta, porque después Pues se suelen poner más caros, por ejemplo, en el supermercado normal suele estar a 2 euros y pico, 2,50 euros, por ahí. Pero, oye, si se pone a 1 euro y, oye, hay que aprovechar todo lo que esté de oferta, hay que aprovecharlo. Pues,
Y más cuando es cositas así de que se puedan congelar y tal, y para que se vaya tirando en el tiempo con ella. Pues esto. Adivinen qué es. Famosito. Es que a Ro le gusta el pollo, entonces hay que traerle jamoncito. Ronnie nos abandonó y está por allí dentro. Allí mirando Transformers y cosas de estas. Y por aquí otra bolsita de jamoncito. Que de paso ya le voy haciendo el nudo. Que la niña en la tienda no me hizo el nudo. Largado, largado. La otra bolsita de nave de pollo de la marca Perdis, que estaba a 1,70. Que también están los solomillos de pollo empanados, también están 1,70, pero no había en la tienda. Y los jamoncitos de pollo empanados, también de esta marca, también a 1,70. Tampoco estaban, solo quedaban los naves. Los solomillos y los jamoncitos fueron los primeros que caer. Lo mejor, lo di. Le doy un premio a quien adivine qué voy a sacar ahora. No saben. No dicen nada. Pues sí, una bolsita jamoncito de pollo, claro. ¿Qué iba a sacar si no? Ay, Dios mío, estoy fatal, estoy fatal. Estoy fatal. Y por último, ¿qué voy a sacar ahora? Pues no sé. ¿Ustedes qué dirían que voy a sacar ahora? ¿Más jamoncito de pollo? No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Dónde estaban las albóndigas de pollo? Que estaban a 1,55. Estaban las albóndigas de pollo y las de vaca a 1,55. Nos trajimos dos paquetes porque hay que probar, ¿no? Hay que aprovechar y hay que probar de paso. A ver qué tal está. Yo no las he probado nunca, pero con la misma están bien. Y bueno, ya estamos por allá atrás haciendo el café para la merienda. Para merendar y seguir haciendo los deberes de contabilidad. A mí me gusta la contabilidad, pero cuando tienes 80.000 cosas por hacer, pues no sé. También toca pasar pedido de Avon después, claro, porque lo paso antes del miércoles para que el pedido lo embarquen, o sea, este jueves. Y pueda estar aquí la semana que viene. Y pues eso es todo lo que tenía que contar por ahora. Bueno, que os quiero mandar muchos besitos, muchos besitos, muchos besitos. Y deciros que os queremos mucho. Y no lo decimos porque sea por decirlo. No, es que. En este tiempo que lleváis con nosotros, pues no sé, yo creo que no sé, ha crecido un sentimiento de cariño y de muchísimo, 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 muchísimo aprecio. Y que os queremos mucho y os comemos mucho besos. ¡Ay, que os como besos! ¡Como a besos! Thank you.